¿Qué tal? Bienvenidos al programa Brota Palabrota, la segunda temporada de este programa. Estamos muy contentos de que nos estén acompañando. Es una colaboración de la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. En esta ocasión tenemos como invitado a Javier Ortiz. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Lo hemos invitado porque sabemos que eres un fanático de la lectura de microrrelato, que también se le conoce como minificción, minicuento, cuento breve, porque además sabemos que la minificción es un género preferido por los jóvenes. Javier, ¿qué nos puedes comentar de la minificción? Bueno, para empezar a hablar acerca de la característica del minirrelato, microrrelato, minicuento, es precisamente la brevedad. Así es, sabemos que son cuentos muy breves. Hay un autor, Lauro Zavala, que además define como que la máxima extensión de un cuento breve debe ser una cuartilla. ¿Estoy en lo correcto? Sí, de hecho tengo aquí en mis manos palabras tal cual del maestro Lauro Zavala. La minificción es la narrativa que cabe en el espacio de una página. A pesar de esta sencilla definición, encontramos numerosas variantes, diversos nombres y múltiples razones para que sea tan breve. Javier, Lauro Zavala, que es un especialista del género, menciona que la minificción debe tener como máximo una cuartilla de extensión, es decir, deben ser relatos muy breves. ¿Estoy en lo correcto? Sí, es correcto. Digamos que la minificción, en palabras del maestro Zavala, nos permite abordar el imaginativo escrito en un mínimo de una cuartilla, aunque sabemos de antemano que dentro de los relatos más cortos o más breves que se conocen está el muy gustado de Augusto Monterroso, El dinosaurio. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Esta prosa mínima contenida en tan solo en 7 palabras nos abre caminos para la imaginación. Y es por eso que al leer este texto tengo otra contestación con respecto al mismo. ¿Sí? Este es un texto de José de la Colina llamado La culta dama. Le pregunté a la culta dama si conocía el cuento de Augusto Monterroso titulado El dinosaurio. ¡Ah! ¡Es una delicia! Me respondió. Ya estoy leyéndolo. De hecho, el mismo autor, Lauro Zavala, considera que son como golpes de inventiva. El microrrelato como un golpe de inventiva. Este microrrelato de Guillermo Samperio, que dice, detesto la sopa de tornillos, gritó el pequeño robot. ¿No? Entonces, tan breve como una línea y tan imaginativo como esta frase, ¿no?, que encierra pues ironía, que encierra toda una serie de símbolos también imaginarios que van a permitir también despertar en el joven la necesidad también de escribir microrrelato, porque ¿hay dificultad para escribir microrrelato? No lo creo en el momento mismo que nosotros nos colocamos en ese terreno de la imaginación. Todo ser humano tiene esa capacidad de imaginar. Y creo que con un papel lápiz es suficiente como para recrearnos en ese microrrelato, en ese espacio breve de papel y lápiz que nos permita regodearnos, si se permite la palabra, en esos estadios de lo fantástico. Así es. Javier, estoy viendo que traes dos libros así de cabecera para acercarnos a la minificción. ¿Nos puedes platicar cuáles son y a su vez recomendarlo a los maestros y a los jóvenes que nos están escuchando y viendo? Bueno, sí, están interesados
en explorar estos reductos de palabras, pero no por ello grandioso. Están dos libros que son, digamos que son los que con los que podemos iniciar. Relatos vertiginosos, antología de cuentos mínimos, es una selección del maestro Lauro Zavala. Este lo presentamos aquí. El libro de la imaginación, donde van a encontrar infinidad de retazos y retozos de lo que es la mínima ficción. Por ejemplo, hablando acerca de ficción, hablando de algo muy particular, les cuento. Final para un cuento fantástico. ¡Qué extraño!, dijo la muchacha avanzando cautelosamente. ¡Qué puerta más pesada! La tocó al hablar y se cerró de pronto con un golpe. ¡Dios mío!, dijo el hombre. Me parece que no tiene picaporte del lado de adentro. ¿Cómo nos han encerrado a los dos? ¿A los dos? No. A uno solo, dijo la muchacha. Pasó a través de la puerta y desapareció. Aquí tengo otro a propósito de, cambiando de tema, ya no hablemos de seres fantasmagóricos, vamos a algo que es más tangible en el sentido de que es más reconocido por todos nosotros. Había una vez. Un apuesto joven llama a la puerta y le pide que se calce la más hermosa de las zapatillas. En cuanto observa que esta se ajusta al pie perfectamente, la toma del brazo al mismo tiempo que le dice: queda usted arrestada. Esta zapatilla fue hallada en la escena del crimen. Damos cuenta de cómo damos esa vuelta de tuerca en un microsegundo, y lo que parecía una perfecta cenicienta se convierte en la culposa. Esposa del crimen, sí, exactamente. Y también, Javier, es importante comentar que hay muchos autores, principalmente latinoamericanos, que son aficionados a este género. En México tenemos varios autores, Juan José Arreola es uno de ellos que también escribió minificción. Y bueno, en este libro que nos compartiste, Relatos Vertiginosos, hay diferentes autores espléndidos, y quiero compartir uno de César Fernández, que es de Argentina. Tan breve como esto: al dormir me doy vueltas en la cama para que el sueño me dore parejo. Entonces, bueno, es justamente la idea, ¿no? De repente romper los estereotipos, también hasta de la lógica, como bien lo mencionas, de lo real, y también eso, ese golpe de la risa, ¿no? La inventiva que nos lleva a reírnos hasta de una frase tan sencilla que hasta pudiera parecer simple, pero que al mismo tiempo encierra un montón de cosas que ya nos has compartido. Y para ir cerrando este programa espléndido de microrrelato, minificción, relato breve, como quieran llamarlo, porque a final de cuentas no hay una definición exacta o única para poder acercarnos o definir este tipo de narrativa, ¿qué se necesita? ¿Qué necesitaría un joven para decir: yo puedo escribir algo tan importante, tan sencillo, ese golpe de inventiva, lo puedo escribir yo? ¿Qué podría ser? ¿Qué recomendación darías tú, Javier? Pues salirse de la caja, simplemente salir del espacio y observar lo cotidiano. De la cotidianidad surgen infinidad de ideas que pueden ser vertidas en papel. Los jóvenes tienen una imaginación vasta. Simplemente hay que darles el empujoncito, mostrarles estos textos que son tan lúcidos o tan ilusorios, que les permita a ellos también participar de esta misma fiesta. Por eso mismo traje un ejemplo de lo que los jóvenes pueden realizar desde este terreno de la minificción. Pez. Hace mucho tiempo,
existía un pez que parecía robot por la forma en que caminaba con sus zapatos relucientes. Tenía una vida de ensueño hasta que un día todo quedó en ruinas. Aunque el positivo dijo, no hay problema, Dios es justo. No tenía ni un barril para vivir cuando el tiempo se encargó de llevarlo al paraíso. El pez se encontró con Dios y le preguntó, ¿por qué? Entonces Dios le respondió, ¿quién eres tú para pedirme razones? Ahí entendió que Dios había perdido la razón. Y este texto es realizado por un chico de 14 años llamado Jairo Sánchez Ramos, de la Escuela Secundaria Técnica Industrial número 105, turno vespertino, de la Unidad Habitacional Fobiste, esto en Xalapa, Veracruz. Aquí la intención es de que no solamente los jóvenes se acerquen a la minificción, a la literatura, sino que también los profesores sean los encargados de conminarlos, de apoyarlos, de ayudarles a encontrar estos textos y que se apropien de ellos para posteriormente enfrentar la página en blanco. Muy bien, muchas gracias, Javier. Y a propósito, y para ir cerrando este programa, justamente quiero comentarles que tenemos preparado un taller de minificción titulado justamente Un Golpe de Inventiva. Entonces, ya les estaremos comentando, por si quieren ustedes tomarlo, anotarse, inscribirse aquí en la Dirección General de Bibliotecas. Con muchísimo gusto los vamos a recibir y vamos a compartir justamente las experiencias de estos relatos y también a compartir los propios, los que ustedes generen y creen. Yo estoy muy contenta de que nos hayan acompañado en este programa y ya les daremos información del taller Golpe de Inventiva. Hasta pronto. Gracias, Javier.